Su llegada serviría para poner en hora los relojes, señor Holmes. La constancia es una virtud, Holmes. Y la puntualidad. La constancia es una virtud, Holmes. El Diógenes es mi refugio. Mi hermano llegará en breve, por favor, déjele pasar. Cinco millones de almas en Londres, Watson, y ni una necesita de mis servicios. Una semana entera sin trabajo. Es intolerable. Es insoportable. Quizá en mi habitación haya algo que me distraiga. Al menos así esquivaré sus miradas de censura. No diga eso, Holmes. Sus hábitos no son asunto mío. Déjese de tonterías, doctor. Sus ojos lo delatan. Me mira como si hubiera robado del cepillo de la iglesia. Adelante. Acaba de llegar esto para usted, señor Holmes. Y por mensajero especial, nada menos. Gracias, señora Hudson. Es usted una joya. Vaya, es de mi hermano y llega en buen momento. Por favor, ven a verme al Diógenes. Necesito de tu energía, de tu buen criterio y de tu discreción. M, una nota muy breve como para causar esa sonrisa. ¿Qué puede querer? ¿Quién sabe? Es sinuoso como un francmasón e ingenioso como Babbage. Pero una charla con Mycroft en su club será interesante. Quizá tenga trabajo. O quizá necesite ayuda para identificar un tabaco extraño. Coja su sombrero, doctor. Vamos a uno de los lugares más extravagantes de Londres. Estoy con usted, Holmes. Buenas noches, caballeros. El señor Holmes les espera. Gracias, Forbes. ¡Holmes! ¡No, no! Mycroft, herido de muerte por un escape de gas. Esos accidentes no les pasan a la gente que uno conoce. Cuando leo sobre incendio accidental arrasa 5 casas en Camden Town, o ómnibus atropella 6 peatones en Brixton Road, solo Dios conoce a esos desdichados. Nómbreme a una sola persona víctima de algo tan ridículo. Lestrade dice que esas explosiones son el precio del progreso. Creo que tiene razón. Mycroft, en su lecho de muerte del Barts, sacrificado en aras del progreso. El inspector es insensible e idiota de nacimiento. Cálmese, Holmes. Quizás su hermano sobreviva pese al diagnóstico. ¿Por qué cree que le hizo ir al Diógenes? Puede que disfrute con mi compañía. Hay gente así. Tanto pudo ser un asunto trivial como algo de vital trascendencia. Él era así. ¿No deberíamos investigar la causa de su mensaje? ¿Qué importancia tiene ya para él o para mí? Le he perdido. Discúlpeme, Watson, quiero estar a solas. No tengo ánimos para trabajar. Ahora mismo no sirvo para nada. Encontraré la manera de distraerle de su pesar, amigo mío. Quizá Lestrade tenga trabajo para nosotros.
Una cosa es segura, Londres siempre se resiente de su inactividad y además es un peligro para usted mismo. Enfermera, quiero visitar a una persona recién ingresada. Esto no es un museo. Aquí tenemos normas, horarios de visita, disciplina, esas cosas. Me llamo John Watson. ¿Trabajé aquí? Lo recuerdo. Buen médico, pero no respetaba las normas del hospital. Ha ganado peso, doctor. ¿No le sienta bien? Sí. Gracias, enfermera. Usted tiene muy buen aspecto. Seguro que ahora es uno de esos médicos para ricos de Wimpole Street. ¿O tiene una consulta para mujeres descarriadas en Harley Street? Tengo una consulta general en Paddington y... Paddington, debí suponerlo. Bueno, doctor, discúlpeme. Algunos tenemos trabajo. Señor, ¿cuánto tiempo lleva sin que le atiendan en este desastrado vestíbulo? Desde hace siglos. Nadie me dice qué está pasando. Soy como un mueble. Después del VARS, trabajé en el Departamento Médico del Ejército. Me hirieron en la India. Médico del Ejército. No me extraña. Siempre digo lo mismo, el que vale, vale. Y el que no, trabaja para el gobierno. Enfermera, quiero ver a Michael Holmes. Soy amigo íntimo de la familia. Pero no es su médico. No puedo permitir que entre cualquiera en la nueva zona de cuidados intensivos. No soy cualquiera. ¿Me obligará a hablar con la directora? Los visitantes son asunto mío. Pero... sí. Se lo suplico, enfermera. Déjeme ver al señor Holmes. Será solo un instante. Doctor, está bien acomodado en la nueva sala. Y no debemos distraer a la hermana Grace, que lo cuida. Me alegra que... Con halagos no conseguirá nada, doctor. No tiene nada que hacer aquí. Agradezca que no haya avisado para que lo echen a la fuerza. Gracias, enfermera. No olvidaré su amabilidad. No abuse de ella, doctor. Bueno, ahora tengo trabajo. ¿Por qué atienden a esas personas en el entresuelo? Son indigentes. No alcanzan mi estándar de higiene para acceder a la lujosa intimidad de las nuevas salas. Si padecen enfermedades contagiosas, yo aconsejaría el aislamiento en habitaciones privadas. Eso demuestra lo poco que le preocupa a usted la higiene y el valor del dinero. Ha ha ha!
¿Está muy lejos la nueva sala para pacientes? A kilómetros, según tengo entendido. Oh, por suerte nunca he estado allí. ¿Por qué dice eso? La enfermera envía allí a algunos casos especiales, pero sobre todo a los terminales. Es que está cerca de la morgue. Mientras me dejen aquí, es que no estoy demasiado enfermo. ¿El doctor McKay sigue siendo el forense? Así es. Ya que estoy aquí, iré a saludarle. ¿Me da autorización para pasar? En vista de que es usted un profesional, lo haré. Pero vaya solo a la morgue. No me cause problemas. No juguetee por los pasillos, doctor. Hola, McKay. Espero que le vaya bien. ¿Puedo entretenerle un segundo? Hola, doctor. Claro, un segundo, pero no mucho más. Estoy muy ocupado con este tema de la explosión en el Club Diógenes. Dios mío, ese no es Mycroft Holmes. No, no. Se encuentra en la nueva sala. Este es Sir Haber Fortescue. Veo que no conoció usted al anciano. En fin, ya nunca le conocerá. ¿Puedo preguntar qué ha descubierto tras examinar al anciano? Me gustaría satisfacer su curiosidad, pero no debo decir nada sin autorización oficial. Mi informe será entregado cuando comience la investigación. ¿Puede decirme la causa de la muerte de Sir Haber? Estuve a punto de presenciarla. Lo siento, doctor. Sin autorización estoy obligado a mantener silencio. Pero puede echar un vistazo a su ropa si quiere. Cortesía profesional. Creo recordar que había un pasillo desde aquí hasta la antigua sala de pacientes. ¿Existe ahora otro similar que lleve a la nueva? Desde luego. Pero podría ocurrírseme que el motivo de su visita no ha sido la simple cortesía, doctor. Es cierto, McKay. Lo lamento. La enfermera se ha negado a dejarme ver a Mycroft Holmes. El pasillo está abierto. Salga por esa puerta y siga todo recto. Pero a la enfermera no le gustará que desobedezca sus órdenes. Correré el riesgo. Prefiero que lo corra usted y no yo, doctor Watson. Mi querido amigo, no tenía ni idea cómo se encuentra. Está tan cómodo como es posible el pobrecito, aunque él no estará de acuerdo. ¿Está en condiciones de hablar, señor? Por favor, hágame una señal. No quiere hablar. Creo que es pura testarudez. No sabía que el señor Holmes estuviera tan mal herido. ¿Cuál es el pronóstico? Tolerable, aunque no responde a ninguna pregunta directa y a veces balbucea de forma bien extraña. De todos modos, el caballero con el que ha hablado no es el señor Holmes. ¿Cómo dice? El caballero vendado no es el señor Holmes. El señor Holmes está en la cama 3. Como puede ver usted mismo. Ah, sí, claro. Era para asegurarme. ¿Sabe si ha dicho o hecho algo especial el señor Holmes? No, es un bendito. ¿Y sigue siendo un niño tan bueno? Le daré otra dosis de morfina. Creo que ya le han administrado suficiente medicación. Thank you.
Hola, Mycroft. Soy John Watson. ¿Le trata bien la hermana? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Ah, doctor. Bien. Seno leal. No. Flor china negligente. Sherlock está hundido, señor. Yo intento revivirlo. ¿Me puede ayudar? Me puede matar la miseria. ¡Sin libertad! ¡No huya! ¿Dónde está la llave? ¡Un exárbol! ¿Qué es la llave? ¿Qué? ¿Cómo? Traición. Mendacidad. Si está libre, debe ver si tengo la llave. O la debo ser. Que busque conspiración. Intimidad. Es terrible oír los balbuceos de un hombre adulto. Si no le importa, hermana, me gustaría tener un momento de intimidad. Vaya. Oiga, disculpe. Ha tardado mucho, doctor. Iba a enviar a alguien a buscarle. Gracias, enfermera. Como siempre, es usted la esencia de la cordialidad. Si vuelve a tocar esa lámpara, tendremos problemas. Aunque lo único que conseguirá es quemarse la mano. Supongo que habrán tenido en cuenta el tema de seguridad. Thank you.
¿Puedo echar un vistazo al interior, agente? El interior solo es accesible para quien disponga de las credenciales apropiadas. ¿Credenciales? Vamos, Daly, usted me conoce. Soy el colega de Sherlock Holmes. Sí, doctor. Mis órdenes son que lo que queda del club está accesible solo para el personal oficial y los miembros del Diógenes. Agente, ¿por qué siguen aquí los bomberos? Buscan más fugas de gas, señor. En ese caso, ¿no deberían apagar esas lámparas? Las encendieron los bomberos. Supongo que sabrán lo que hacen. Intenté ver al inspector Lestrade en el yar, pero no pude pasar. Eso no es culpa mía, doctor. No, pero pensé que las buenas intenciones servirían de algo. Pese a lo que se suele decir, las intenciones no valen de mucho. Si no es miembro del club, no puedo dejar que pase. Vamos, Daly, solo quiero echar un vistazo para presentar un informe al señor Holmes. No sabía que era tan morboso, doctor. ¿Qué quiere decir? No hay nada que ver excepto destrucción. Solo hay ruinas. Uno de los tipos salió con los pies por delante. Otro lucha por su vida en el bar. Hay personas que disfrutan con las escenas de desastres. Pervertidos. El señor Holmes está muy preocupado por las condiciones del club. Está destrozado. Los objetivos en los entrenamientos de artillería quedan mejor. Parte del ala oeste y el techo han volado. La sala de visitas ha desaparecido por completo, y eso que allí no había tuberías de gas. Si pudiera entrar un momento, diría a mi amigo que el asunto ha sido llevado con eficacia. Lo siento, doctor, pero no se puede hacer nada más. No tengamos problemas. Se lo suplico, agente. Tengo que echar un vistazo al interior. Imposible, doctor. Los únicos civiles que pueden pasar son los miembros del club. Tengo órdenes. Quédese aquí si quiere, pero no puede cruzar esa línea. Enfermera, me he dejado una cosa en la morgue. La recogeré y luego me marcharé. Muy bien. No juguetee por los pasillos, doctor. Le diré a Sherlock que está usted en buenas manos. Por favor, señor, no interfiera con el paciente. No le toque. No es higiénico. ¿Le importa traer al señor Holmes un vaso de agua? No puedo abandonar la sala. Mis pacientes dependen de mí. Por favor, haga una excepción. Yo vigilaré a sus pacientes. Soy médico. De acuerdo. Lo cierto es que me muero por una taza de té. Mycroft, ¿puedo coger prestado su anillo? Seguridad prudencial. Velocidad esencial. Traición bestial. Estoy seguro, pero ¿me presta su anillo? Intentaré darle un buen uso, Mycroft. Ha tardado mucho, doctor. Iba a enviar a alguien a buscarle. Gracias, enfermera. Como siempre, es usted la esencia de la cordialidad.
¿Por qué no me dijo que era miembro del club? Nos habríamos ahorrado discusiones. La magnitud de la tragedia humana no se mide por el número de personas que la sufren. Un solo objeto, propiedad de alguien, un simple objeto fuera de su lugar, puede conmovernos. ¿Hay algún otro rastro? ¿Qué hace aquí, doctor Watson? Esto no es seguro. Tiene que salir. Solo puede entrar personal autorizado. ¡Qué interesante! Este residuo me recuerda a un feo asunto que vi en el ejército. Debería darle vergüenza, doctor Watson. Tiene que salir de aquí. Solo puede entrar personal autorizado. Un espantoso desastre, ¿no? Puede que vuelva más tarde con el señor Holmes, agente. Como quiera, doctor. Con un poco de suerte ya estaré en mi cama.
Si caliento una muestra en un baño de sulfuro, un precipitado negro confirmará lo que suponemos. ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Quiere que nos matemos? Intento satisfacer su ansia de pruebas y también quería captar su atención. Ya la tiene. Mi experimento ha confirmado que el residuo que recogí en el Diógenes era fulminato explosivo. Se rompió una de las tuberías principales de gas y explotó. Pero la explosión fue causada por un dispositivo incendiario. Déjeme que organice mis ideas, Watson. Empiezo a sospechar que hay una cadena de hechos extraños y temibles. Y gracias por mostrarme cuál es mi deber, doctor. Fulminato de mercurio. El precipitado negro no deja lugar a dudas. Lo que hirió a Michael fue una bomba. Condenados criminales. Es un acto ultrajante e inmoral. Esos gusanos. Si los tuviera delante, no respondería de mis actos. ¿Ha ingerido estimulantes, Holmes? Diré que le traigan un té. Estoy tan sobrio como decidido, Watson. Sigamos adelante. Me encargaré de los asesinos que intentaron matar a mi hermano. ¿Lleva su pistola, Watson? No sabemos qué nos puede deparar este caso. Por una vez me he adelantado a usted, Holmes. La tengo en el bolsillo. Hola, ¿alguna novedad? No las suficientes. Le das a la gente lo que quieren y nadie te lo agradece. Vaya, me he olvidado de mis buenos modales. Mi más sentido pésame por la muerte de su hermano. El pesar es prematuro. Michael está vivo. Pero al borde de la muerte, lo sé de la mejor fuente. Tu fuente no es de fiar. Pide que te devuelvan tu dinero. ¿Qué más has oído sobre la explosión en el Club Diógenes? Un trabajador como yo no tiene tiempo para charlar gratis, señor Holmes. Hasta las conjeturas tienen un precio. No compro información. Es cuestión de principios.
¿Tienes alguna idea para superar mis escrúpulos? Desde luego. Apueste un chelín y jugaremos unas partiditas de monte de tres naipes. Al mejor de tres. Si gana, le doy 10 chelines. Si pierde, me paga 10 chelines. Pese a lo que se suele decir, la mano no siempre es más rápida que la vista. Y la tuya es muy lenta. Tenga piedad, no lo cuente para mí. Escuche el dato. Dos irlandeses, tipos duros, estuvieron en la ciudad. Ambos conocen los encantos de la gelignita y no les importa utilizarla. Destrozar un elegante club inglés va con su estilo. ¿Nombres? ¿Paraderos? No sé ningún nombre. Imaginemos que cuento a la policía que este juego nunca ha sido limpio, que los has engañado a todos. No hace falta ponerse así. Oí que esos tipos buscaban a un amigo, un tal Boy, no sé qué. Minero del carbón, tengo entendido. No sé más, se lo juro. Eso puede ser lo que la policía llama una pista. Yo tengo que ser más discriminativo. ¿Una guardia tranquila, agente? Así es como me gusta, señor Hall. Quisiera hablar con el Spy. No es usted el único, pero el inspector está ocupado. Ha dejado órdenes terminantes de que nadie lo moleste, ni siquiera usted. ¿Todavía le gana Audi al monte de tres cartas? Ese hombre es un genio. Nunca gano. Creo que con el dinero que me ha quitado podría retirarse. Es un juego de rufianes, agente, pero nadie gana siempre. ¿Sabe el secreto de los éxitos de Audi? Lo conozco un poco menos que el verdadero nombre del destripador. Tal vez el dato me permitiría ver al Spray. La puerta es toda suya. Una vez dentro, estará solo. Bien. Después de que Audi baraje los naipes, dígale que se aparte de la mesa. Indíquele que si su carta no es una de las que están boca abajo, se ganará unas vacaciones en Penton Beach. Le garantizo que pronto recuperará parte de sus pérdidas. ¿Cree que ha estado escamoteando naipes? Algunos secretos son demasiado burdos como para revelarlos a gente. Sargento, ¿puedo hablar con el inspector Lestrade? Podría, señor Holmes, si estuviera libre, pero como ve, no lo está. Sin duda estará malgastando sus magros talentos en trivialidades. Usted lo conoce bien. Si quiere esperar, puede sentarse. ¿Cuándo estará disponible Lestrade, sargento? No sabría decirle, señor. Esa mujer lleva siglos quemándole las orejas y no parece cansada. Me gané una dosis de su lengua de víbora por interrumpir. ¿Cuál es su problema? Asegura que su hermano ha sido detenido por error. Tonterías, por supuesto. Pero el inspector está muy nervioso. Ha habido acusaciones de malos tratos. Se puede encontrar con Grepson pisándole los talones. Usted ya me entiende. Sargento, ¿por qué tienen a ese hombre en la cárcel? Está loco como una regadera, como puede ver. Pronto lo llevarán al St. Mary's. ¿Cuál es el motivo del retraso? Esa mujer asegura que no está loco, sino enfermo. Sin duda tiene razón, pero ¿hasta qué punto enfermo? ¿Y de qué? ¿Se pueden diagnosticar las enfermedades de un paciente a partir de sus delirios? Quizá pueda hacerlo un especialista.
En mi opinión, el alcohol tiene mucho que ver con esto. ¿Se tratará de un historial de alcoholismo, de un momento de embriaguez, de un ataque? Buena pregunta. Advierta lo extraño de sus tics y convulsiones. Son muy sugerentes. Y las alteraciones de su complexión. Una observación aún mejor. He sido tan precipitado como la policía. Ese hombre está enfermo. Algún tipo de epilepsia. Sargento, creo que su prisionero está enfermo. No cabe duda, señor Holmes. Enfermo mental. Criminalmente loco. No sabemos qué haría si lo dejáramos suelto. Se equivoca. Padece epilepsia. El doctor Watson confirmará mi observación. Siento llevarle la contraria, señor Holmes, pero esta vez no basta con su palabra. El tipo está como una regadera. Sargento, ¿conoce la Enciclopedia Británica? La mayor recopilación de sabiduría de todo el mundo, como solía decir mi padre. Posiblemente. Creo que sus artículos sobre medicina se consideran definitivos. Son palabra de Dios, lo decía mi padre. Si quiere salvar la reputación del inspector y proteger al Yard de un pleito por detención indebida, debería conocer las últimas investigaciones sobre epilepsia. Preste especial atención a las secciones sobre gran mal y síntomas psicomotores. Ese hombre está enfermo. Jensen, el hombre de la celda, puede padecer epilepsia. Busque el artículo sobre gran mal en la EB y comunique lo que sepa al inspector Lestrade. Ahora mismo, sargento. Guardia, aseen de inmediato al hombre encarcelado y pónganlo en libertad bajo la custodia de su hermana. Gracias. Gracias, señor Holmes. Otro escándalo aquí nos haría mucho daño. ¿Por fin está preparado para seguir con sus deberes, Lestrade? Agradezco su ayuda en este asunto médico, Holmes, pero el tono agrio está fuera de lugar. ¿Qué puedo hacer por usted? Evidentemente, nada. Aunque en el desastre del Diógenes hay mucho más que lo que ha encontrado la patética investigación oficial. A usted le basta con sospechas, señor Holmes. La policía, en cambio, necesita pruebas. Pruebas. Le daré pruebas. Si sus hombres... Inspector, queríamos saber si... Puedo hablar por mí mismo, Watson. Si no va a seguir investigando la explosión, al menos podría ayudarme. ¿Cómo? Dándome carta blanca en el lugar de los hechos y en la morgue. Aquí sucede algo siniestro, Lestrade, y usted no tiene ojos para verlo. Por deferencia a su situación emocional, haré caso omiso de ese insulto. Si quiere perder el tiempo, no se lo impediré. Pero me disculpará si no malgasto los recursos de mi departamento en comprobar sus sospechas paranoicas. Sin suposiciones bien fundadas, Lestrade, la razón se tambalea y la lógica muere. Es algo que debería usted recordar. Cumpliré el deseo del inspector. El respeto a la autoridad es el cimiento de la civilización. Hay que mantener la disciplina, aunque habría preferido una petición personal. ¿De veras? Le diré que se sintió usted ofendido. Seguro que eso le llegará al alma. ¿Ha visto por casualidad alguna persona sospechosa rondando por aquí? No permito vagabundos mientras estoy de guardia, señor Holmes.
A los miembros no les gusta. Si veo a un vendedor, le echo al momento. ¿Qué sucedió tras la explosión, Forbes? ¿Advirtió algo desacostumbrado? Me quedé conmocionado unos momentos. ¿Y cuando se recuperó, no vio a nadie en la calle? Solo a ustedes. No entretengamos más a Forbes. Vamos dentro. Le advierto que el interior está oscuro y desagradable. A juego con mi estado de ánimo. Y se lo recuerdo, no toque nada. Le pedí que no tocara objetos que son propiedad del... Forbes, la caja de rapé de mi hermano no está incluida en sus dominios. No se convierta en una molestia insoportable. Podría moverlo con el hombro, pero no quiero que me aplasten los escombros. ¿Qué detectan sus ojos de águila, Watson? Solo siluetas, Holmes. Ningún detalle. El humo no deja ver pese a la luz. ¿Tiene una linterna, Watson? Esto está oscuro como el corazón de un prestamista. No llevo encima la mía, Holmes. Está sin baterías. ¿Qué necesita? Me gustaría arrojar algo de luz sobre la situación en vez de maldecir la oscuridad. ¿Algo significativo, Watson? Que yo vea, no. Aunque eso no quiere decir nada. Me gustaría tener más como lo que encontró, o su habilidad para encontrarlo. Yo no lo llamaría habilidad. Fue pura suerte. En muchos hombres la modestia es falsa o una excusa. En su caso, es parte de su personalidad, doctor. Sigamos adelante, Watson. Si es necesario, Holmes. Esto está espantosamente oscuro. Hay que cortar estas maderas. No soy leñador, Holmes. Y no tenemos sierra. Hay más de una manera de derribar un árbol. Forbes, la sala parece envuelta en una mortaja. No importa, allí no hay nada que ver. Tendrá que disculparme si no opino lo mismo. Como quiera. Recuerde, no toque nada. Hay que cumplir las reglas del club, incluso aunque... Por favor, no se moleste en acompañarnos. Nos las arreglaremos solos. Ni hablar. Mi deber es vigilar lo que hacen los desconocidos que entran. Unas palabras con usted, Watson. Dígame, Holmes. ¿Ve algún modo de apartar esa viga en concreto sin riesgo para nuestra integridad física? Apartarla desde lejos, pero a Forbes no le gustará que mueva esa pila. En ese caso, hay que distraerle.
Watson estaba pensando en ese armadillo disecado. Dígame, Holmes. Las implicaciones militares son inmediatas. Blindaje impenetrable, siempre pegados al suelo. Cavadores infatigables. Podrían criarse para que fueran más grandes y enseñarles a disparar un cañón. Contactaré con el Departamento de Guerra, ¿de acuerdo? Usted examine las estanterías. La destrucción de libros fue selectiva o al azar, basada en los principios de Babbage de acciones violentas indiscriminadas. Como diga usted, Holmes. Excelente, Watson, excelente. Un momento, doctor. Supervisaré sus actividades. Al parecer, el señor Holmes se ha vuelto loco. Aquí está el pequeñín, inesperado y por ello aún más interesante. Pero un experto lo encontrará aún más iluminador. ¿Vigilando el perímetro, Forbes? Es el mejor lugar para ello, señor Holmes. Sobre todo considerando que el piso superior puede derrumbarse en cualquier momento sobre nuestras cabezas. ¿Qué? Ah, sí, claro. Hay que estar lejos del peligro. Todo está inestable. Otra razón para no tocar nada. Creo que hemos agotado las posibilidades de este lugar, Watson. Espero que haya sacado más que yo de aquí. El humo me está empezando a marear. Espero que esté satisfecho. Sería el último en enterarse, Forbes.
Enfermera, deseo ver a mi hermano, Mycroft Holmes. Pues sus deseos y las normas del hospital no coinciden. Al infierno con las normas del hospital. Mi hermano está muy grave. Cuide su vocabulario, señor Holmes. No me obligue a llamar a la policía. ¿Por qué se muestra tan hostil? ¿Por aquel incidente con los calientacamas? ¿Aún me guarda rencor por aquella travesura de estudiantes? No me importa lo que piense. Por suerte, pasó usted poco tiempo aquí. La profesión médica no perdió nada cuando nos dejó. No es necesario que me insulte, enfermera. Dado que ninguno de ustedes tienen derecho a estar aquí, váyanse. Como verá, tengo autorización para investigar todo lo relacionado con la explosión en el Diógenes. Eso no me concierne. El inspector no tiene autoridad sobre los pacientes, ni los vivos ni los muertos. En cualquier caso, esto es una solicitud de cooperación, no una orden. Con toda educación, le pido de nuevo permiso para ver a mi hermano. Soy su único pariente. No puedo permitir que la compasión nuble mi criterio. El señor Holmes no expirará a corto plazo. No hay necesidad de molestarlo y transgredir las normas del hospital. No quiero oír más, Watson. Esto es la guerra. Disculpe, señor. ¿Qué dolencia padece? Tengo los pulmones agotados. Estoy débil. ¿Y por qué languidece en este horrible vestíbulo? Van a darme unos puntos en la cabeza. Me la abrí al desmayarme. Pero si atrapo la nueva gripe, puedo darme por muerto. Señor, ¿cuánto tiempo lleva sin que le atiendan en este desastrado vestíbulo? Desde hace siglos. Nadie me dice qué está pasando. Soy como un mueble. Enfermera, ¿por qué obligan al paciente a esperar en este lugar hediondo? Esta sala se friega a diario. El paciente y sus dolencias sin importancia pueden esperar a que uno de nuestros distinguidos médicos tenga bien examinarle. Para cuando llegue tan alto, caballero, el paciente tendrá entre sus síntomas los de la neumonía o la gripe. Ocúpese de sus asuntos, señor Holmes. Nosotros nos ocuparemos de los nuestros. ¿Es que el cambio está prohibido en el Barts? Eso parece. Me siento como si hubiera viajado hacia atrás en el tiempo. Cierto. A la Edad Media o cualquier época igualmente triste y represiva. No, no. A mis días como cirujano aquí. Quizá al apogeo de la Inquisición. Con solo ver a la enfermera despiadada, me vienen a la cabeza muchos recuerdos desagradables. ¿Ha ideado algún método sanguinario para acabar con la fiera? No será nada permanente, por desgracia. Pero quizá no sea útil crear una distracción. Esa mujer no puede atender a los pacientes y encargarse del papeleo a la vez. Watson, doy gracias por su naturaleza malévola. El inválido podría ayudarnos. ¡Gracias!
¿Quiere que le lleve hasta un lugar más cálido y salubre? Mientras esté yo encima, no me importa. Será de agradecer un cambio de escenario. Hay que recuperar a ese paciente. No olvidaré esto. Se han metido en un buen lío. Watson, deberíamos aprovechar esta ocasión para explorar los entresijos del bar. Estoy con usted, Holmes. No quisiera enfrentar... Doctor McCabe, ¿puede permitirme un momento de su valioso tiempo? No es tan valioso como para que no pueda yo gastarlo como quiera. ¿Puede decirme cómo murió Sir Hubert Fortescue? Sabe que no debe preguntármelo sin autorización, señor Holmes. Gracias. No me causa ningún placer negarle lo que me pide, señor Holmes, pero hay que hacer las cosas bien. ¿Cuántos cadáveres pasan por sus manos cada día? Demasiados. Discúlpeme, por favor, estoy hasta el cuello de trabajo. Dada su profesión, no es una circunstancia de la que alegrarse. Puede, pero es un hecho. Me imagino que su visita tendría algún objetivo, aparte de criticar mi manera de expresarme. Discúlpeme, doctor, he sido grosero. Esto no es un patio de juegos, señor Holmes. Váyase o llamaré a la enfermera. Por favor, dígame qué ha descubierto sobre Sir Hubert, doctor. La causa oficial de la muerte es la asfixia. Hay síntomas de trauma cerebral grave. ¿Y la herida de la cabeza? Fue causada antes de la muerte, pero no es la causa de la lesión cerebral. Como de costumbre, doctor, preciso y pertinente. Me adula usted. Ahora que ya ha conseguido lo que quería de mí, más vale que se vaya a la nueva sala como el doctor Watson. Pasan ustedes tan deprisa por mi morgue que apenas los veo. Puede, pero todos debemos recorrer este camino. Al final, todos nos quedamos con usted, doctor. ¿Puedo ver las ropas de Sir Hubert? Usted mismo. Ya sabe dónde las tengo. ¿Puedo examinar el cadáver? Sí. Intentaré no considerar su petición como una crítica a mi trabajo.
Vamos, Watson. Ya tenemos cómo entrar en el santuario de Mycroft. Hola, hermano. Espero que estés mejor. Orejas. Orejas de elefante. Todos lo oyen. Montón de idiotas, traidores. Esos estúpidos están jugando. ¿Qué? ¿Dónde estás? Sherlock. Cálmate, Mycroft. Estoy aquí. Dime, ¿por qué nos pediste que fuéramos al Diógenes? No. Está a salvo. El muchacho de Johannesburgo. El que murió, pero no nació. Eso es incomprensible. ¿Quién o qué está a salvo? Mi cerebro no está en buena forma, Mycroft. Por lo visto, el tuyo tampoco. ¿De qué se trata, Mycroft? ¿Qué tienes para mí? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde está el corazón? Te diré en secreto. Escasea en el Sahara. Mejor que maldecir la oscuridad. No te entiendo. Estoy tan cansado. Ahora quiero dormir. Mycroft, ¿recuerdas a Clifford, Ashley, Buckingham, Arlington y Lauderdale? Una pandilla de intrigantes. ¿Han vuelto? ¿Dónde? Su incapacidad no es permanente. Reconoce una intriga cuando oye hablar de ella. Su club está en ruinas. No pondría en peligro su despacho. El hogar está donde está el corazón. Debe querer decir que tiene algo en su apartamento. No me gustaría que me detuvieran por allanamiento de morada. No creo que se me niegue el acceso al apartamento de mi propio hermano. ¿Piensa que el portal de un importante empleado del ministerio es más accesible que el de la señora Hudson? Como de costumbre, Watson ha puesto el dedo en la llaga. Estoy preparado para combatir con la enfermera, doctor. Espero que me dé su apoyo. A su disposición, Holmes. ¿Conseguiremos los efectos personales de Mycroft o moriremos en el intento? Cuando Stevenson escribió eso de "no hay nada como un poco de frivolidad juiciosa", debería haber añadido "gracias a Dios". Limiten sus movimientos a este vestíbulo o haré que los expulsen por la fuerza. Como simple cortesía, le informo de que vamos a entrar, enfermera. Ni hablar, señor Holmes. Su comportamiento ha sido intolerable. Si informo a la directora de que dejó a un paciente sin atención durante horas y lo expuso a un virus contagioso, ella no tendrá muy buena opinión de su actitud. Ha sido usted negligente y ha violado las normas del hospital. El paciente no requería tratamiento especial. Fue ingresado a causa de una herida leve en la cabeza. Es posible, pero se cayó porque estaba enfermo. Su estado es grave, padece una dolencia respiratoria. El contacto con el virus de la gripe podría matarle. ¿Quiere que su error quede entre nosotros? Sí. Por favor, en el futuro tenga más cuidado. ¿Qué me puede decir sobre las quemaduras de la espalda, doctor?
Son casi todas de primer grado. Su chaqueta de mezclilla es tan gruesa como la manta de un caballo. ¿Ha llegado a alguna conclusión sobre la naturaleza del fuego que lo mató? Sospecho que fue una llamarada. Muy caliente, consumió todo el oxígeno, pero no fue un calor prolongado. Un fuego que podía quemar todo el combustible, pero se movía demasiado deprisa como para consumir los pesados muebles y... ¿y la carne humana? Exacto. Quisiera examinar de nuevo el cuerpo de Sir Haber. Como desee, señor Holmes. Sigue sobre la mesa. ¿No es malo para la salud el hedor del fenol, Watson? Es usted demasiado sensible, Holmes. En una morgue hay que desinfectarlo todo con regularidad. A mí me gusta. Chacun son goût, como dicen mis parientes franceses. El matadero más sucio no puede oler peor. Esto nos hace progresar un poco, Watson. No le sigo, Holmes. Y no es la primera vez. ¿Qué quiere decir? El modo en que murió Sir Hubert es la clave. Creo que debería tomarse un descanso, amigo mío. Empieza a desvariar. Discúlpeme. La muerte de Sir Hubert confirma el descubrimiento que hizo usted en el club. Lo importante es la explosión. Una morgue y la consulta de un dentista tienen mucho en común, Watson. ¿Se refiere a que uno desea con todas sus fuerzas no visitar jamás ninguno de los dos sitios? Exacto. Y si lo hace, se siente afortunado de salir por su propio pie y no quiere repetir la experiencia. Por favor, enfermera, traiga los efectos personales de mi hermano. ¡Al momento! Presentaré una queja a la directora por su comportamiento, señor Holmes. Sus artimañas han violado la esencia de las normas del hospital. Enfermera, este recibo está en orden. No me obligue a amonestarla y traiga los efectos personales. Advierto que los años no han mejorado su carácter intratable. Una acusación de robo y apropiación indebida no ayudaría al hospital. Le firmaré un recibo por el llavero. Puede conservar la cartera y el resto de las cosas. ¿Puedo preguntarle cuál es su nombre? Coleran, señor. Bob Coleran. ¿En qué puedo ayudarle? El señor Mycroft Holmes es mi hermano, Coleran. Estoy seguro de que a él no le importaría que le esperásemos arriba. Eso es imposible, señor. Nadie ha avisado de su llegada. Los residentes no reciben a invitados inesperados. Coleran, le aseguro que soy de toda confianza. Mi hermano me hizo llamar. ¿Eso dice usted? ¿No ha oído hablar del señor Sherlock Holmes? Es nuestro detective más famoso. Todo Londres habla de sus casos. Creo poco de lo que oigo, señor. Y nada de lo que leo en la prensa. Tengo una identificación que sin duda me merece alguna consideración. Consideración no, pero si puede demostrar el parentesco, se impondrá una explicación. Quizá una modesta inducción de tipo monetario serviría para abrir la puerta. No acepto sobornos. Lárguese antes de que me enfade. Deduzco que es usted agente del gobierno. En cierto modo, señor.
Le agradeceré que no me siga interrogando en ese sentido. Digamos que mi misión es cuidar del bienestar de los residentes y de sus propiedades. Ese conductor tiene algo sospechoso, Watson. Es demasiado suspicaz, Holmes. Parece normal, aunque su sastre es más hábil que el mío. Si mucho no me equivoco, lleva una pistola en los pantalones. En estos tiempos hay canallas por todas partes. Pero no en Palmall, doctor. Mírelo bien, por favor. Su postura tiene algo familiar. ¿Ha descubierto algo significativo, Watson? Es posible. El conductor se parece a uno de los hombres de Lestrade de hace años. Un tal... Es cierto. Ahora le recuerdo. No conozco al tipo de la puerta. Sea discreto. Haré lo que usted diga, Holmes. ¿Podemos pasar ahora, Coleman? ¿Cómo han llegado las llaves a su poder? Su integridad depende de lo que responda. No hay necesidad de esto. ¿Es usted un canalla? No. Ahora convénzame de que usted tampoco lo es. ¿Sabe que mi hermano resultó herido en la explosión del Diógenes? Le escucho. Lo llevamos al bar. Allí recogí sus llaves. No tengo libertad para decirle más. Si no lo hace, no tendrá libertad y punto. Eso me ha parecido una amenaza. Tómelo como quiera. Mi hermano me hizo llamar, Coleman. Pero la explosión lo hirió antes de que llegara. Intento descubrir el motivo de su extraña convocatoria. En la actualidad no puede hablar con coherencia. Una aproximación más directa le habría ido mejor conmigo. Y aún sigo sin estar seguro sobre su identidad. El agente Talboy, ¿verdad? ¿Puedo hablar un instante con usted? Sí, señor Holmes, aunque ya no estoy en el cuerpo. ¿Tendría la amabilidad de decir al señor Coleran que soy de confianza? Por supuesto. Escuche a estas personas, Coleran. Son el señor Sherlock Holmes y el doctor Watson. Me hicieron más de un favor cuando estaba en la policía. Gracias, Talboy. Por favor, Coleran, asegúrese de que nadie nos molesta mientras estamos arriba. Cuente con ello, señor Holmes. Thank you.
Esto es prometedor. Mycroft ha ideado un mensaje para mí. Cierto, pero ¿qué dice? Lo que dice es evidente, doctor. La cuestión es, ¿qué significa? Muy inteligente. Aplicar H2O y luego calentar. Aplicar agua y calentar. ¡Excelente! Creo que puedo hacerlo in situ. Fíjese en la tinta roja, Watson. Mycroft ha utilizado tinta simpática de cobalto y salitre. El agua desencadena una reacción química y el calor hace que el texto reaparezca. Es puro poe. El mensaje dice: ver libros en griego. Por supuesto, el comienzo, el Génesis. ¿Quién murió pero no nació? Adán. Soy un idiota. Ajá, lo ha hecho otra vez. Si un enigma es bueno, dos serán aún mejor. Encantado de haberle visto, señor Holmes. Mis mejores...
Si mal no recuerdo, Poe era partidario del zafre y de una mezcla diluida de agua regia para su tinta simpática. Cierto, el color entonces sería verdoso, pero no creo que Mycroft utilizara un ácido. Seguramente usó simple agua de arroz. ¿Cómo puede demostrarlo? El vapor adecuado nos proporcionará una respuesta. Sí, desde luego es agua de arroz. Aquí lo tenemos, Watson. Va apareciendo poco a poco. Lo leeré. Sherlock, seguramente ya habrás oído en el Diógenes todo lo que sigue a continuación. He preparado un resumen tanto para mitigar mi ansiedad como para facilitarte la labor. Ojalá tengas para leerlo un motivo mejor que desbaratar mis sospechas o el hecho de que su fuente no esté ya a tu disposición. Permite que te señale los puntos principales. 1. En el momento en que se descubrió la desaparición de la fórmula, mi comité organizó una investigación confidencial. 2. Inexplicablemente, sin haber realizado ningún progreso sustancial, los miembros la aplazaron. La habrían cancelado definitivamente de no ser por mi intervención. No albergo muchas esperanzas de que volvamos a reunirnos. 3. Los puntos 1 y 2 dan pie a dos preguntas. ¿Quién robó la fórmula? ¿Y por qué el comité no quiere investigar? No tengo la menor pista para ninguna de las dos. Lamento decir que los miembros de mi comité deben ser considerados sospechosos principales en ambos aspectos. Se trata de Lord Dennis Lawton, el señor Horace Silverbridge, Sir Avery Fanshawe y el señor Philip Bledsoe. Tras promover la investigación, aseguraron de manera repentina que no estaba demostrado que hubiera habido robo alguno y que la información comprometida no era vital. Todo ello es falso. En manos equivocadas, esta fórmula puede tener consecuencias catastróficas. Si suponemos que los miembros no son traidores, imbéciles ni están engañados, alguien los coacciona para que hagan esa afirmación abiertamente ridícula y peligrosa. ¿Quién puede ser? ¿Y con qué objetivo? En lo respectivo al robo, tengamos en cuenta a los empleados del ministerio, Thomas Pratt y Eldridge Whitney, y a una mujer de la limpieza irascible pero muy buena persona llamada Agnes Ratchet. Los siete tuvieron los medios y la ocasión de sacar el documento de la sala donde estaba. Debes descubrir con discreción el motivo del robo. Te recuerdo que no cuentas con estatus oficial e insisto en que la confidencialidad debe ser absoluta. Por el momento, ni siquiera debes acercarte al ministerio. El personal no puede conocer tus intenciones. No utilices a la policía ni presiones al comité de manera delatora. Organiza la investigación basándote en mis sospechas, en tus observaciones y deducciones. Confío en que baste con eso. A menudo mi naturaleza desconfiada te ha divertido y te ha parecido absurdo mi gusto por las medidas clandestinas. Puede que tengas razón, pero como mis actuales recelos pueden tener implicaciones devastadoras, he tomado estas precauciones por si están fundamentadas. Mycroft. Postdata. ¿He mencionado que Dewar está a salvo, escondido en Vermont Shade, tan distraído como siempre? Por fin tenemos hechos concretos, Watson. Tenemos datos relevantes y una estructura a la que aferrarnos. Este asunto es altamente confidencial, Watson.
¿Sigue tomando notas en su diario? La posteridad merece conocer esta investigación, Holmes, aunque la presente generación deba ignorarla. No conozco a ninguno de los sospechosos. ¿Tiene usted referencias de ellos? Lawton es el único cuyo nombre conozco, pero no recuerdo de qué. Quizá podamos investigar discretamente desde el ministerio. Por ahora, el ministerio no está a nuestra disposición, igual que las investigaciones de la policía, claro. Tenemos que trabajar sobre las sospechas de Mycroft sin la ayuda de nadie. El Kellys nos serviría para localizar a algunos sospechosos. ¿Lo ha visto? Un utilísimo volumen. Tiene que estar por aquí, quizá en la mesita auxiliar. Puede que necesitemos un equipo de arqueólogos excavando para desenterrarlo. Silverbridge, Pratt y Lord Lawton aparecen en el Kellys. A los demás tendremos que localizarlos por medios más imaginativos. ¿Cree que Mycroft albergaba sospechas específicas sobre alguno de los siete? Es difícil determinarlo, pero en una conspiración siempre hay múltiples sospechosos. Vamos, Watson, comienza el juego. Eso parece, Holmes. ¿En qué puedo servirles, caballero? Soy Sherlock Holmes. ¿Puedo hablar con Lord Lawton, por favor? Es un placer conocerle, señor Holmes. Y usted debe ser el doctor Watson. Veré si el señor está en casa. ¿Necesita supervisión constante, señor Holmes? Disculpe,
Era simple curiosidad. Lord Lawton lamenta mucho no estar en casa. Si lo desea, puede dejar su tarjeta de visita. Siempre estoy localizable en el 221B de Baker Street. ¿Por qué han permitido que se deteriore así parte del mobiliario? Falta de dinero, por supuesto. Los hábitos personales del actual Lord nos han empobrecido y arruinado nuestra reputación. Lo siento, Jenkins. Debe ser una dura prueba para usted. ¿Se le ha dado bien la partida? Pasable. Estoy jugando a la defensiva. Me limito a dejar al señor sin ángulo para jugar. Si yo supiera el sistema diamante, nunca me podría ganar. Por favor, informe a Lord Lawton de que no se trata de una visita de cortesía. Tenemos asuntos graves que discutir con él. Muy bien, señor Holmes. Puede que eso le suene interesante. No, señor, no lo haré. ¿Necesita supervisión constante, señor Holmes? Disculpe, era simple curiosidad. El señor Holmes y el doctor Watson, señor. Mi posición requiere más reflexión. El billar es apasionante, ¿no cree? Mi hermano me ha pedido que investigue la desaparición de la fórmula en el ministerio. Y es por su hermano por lo que interrumpo mi rato de descanso para recibirlo a usted. Pero está abusando de mi cortesía. El comité llegó a la conclusión de que no merecía la pena ocuparse de la supuesta desaparición del documento. Es evidente que nuestro sentido común no lo disuade a usted y viene aquí para hacerme perder el tiempo. Si tras una investigación y una deliberación hubieran decidido que no había ocurrido nada extraño, lo entendería. Pero no fue el caso. ¿Por qué se canceló la investigación de manera tan precipitada? No permitiré que me interrogue, señor Holmes. Ni sobre este tema, ni sobre ninguno. ¿Está enterado de que Mycroft resultó herido en una explosión? Lo lamento, pero no es asunto mío. Creo que fue un intento de asesinato. La explosión está relacionada con la desaparición de la fórmula. Pensar eso está en su naturaleza, ¿verdad? Las teorías de conspiración son el aire que respira el detective consultor. ¿Intenta ofenderme o simplemente es obstinado? Ninguna de las dos cosas es intencionada. Pero si lo ve así, no me preocupa. No tiene usted posición ni autoridad.
¿Se habrá fijado usted en que Jenkins adora el billar? Desde luego. La cantidad de tiza que mancha su chaleco habla más de una compulsión patológica que de una distracción relajante. Quizá pueda sacarle algún partido a su devoción por ese juego. ¿Puedo hablar un momento con el señor Silverbridge? Dígame, señor Holmes, ¿cuál es su nombre de pila? Bastará con que le diga mi apellido. Como quiera, señor. Por favor, aguarde aquí. ¿Aún siguen aquí? Creí que se habrían cansado de esperar. ¿Qué sucede, Heppelwhite? ¿No nos quiere recibir? El señor Silverbridge se encuentra indispuesto. No quiere ser molestado. ¿Le dijo usted mi nombre? Desde luego. ¿Sabe quién es Mycroft Holmes? Sí, pero no a usted, y por el momento no desea contarle entre sus conocidos. Le acompaño a la puerta. Podrá localizarme en el 221B de Baker Street. Dígale que estaré a su disposición cuanto antes. Supongo que Silverbridge ha leído los periódicos. Así es, y lo lamenta mucho. El señor desea que su hermano se recupere lo antes posible. No sabe cuánto se lo agradezco. ¿Dónde está el niño al que pertenecen todos estos juguetes? Las costumbres del señorito Virgil no son asunto suyo. Si eso es todo, ya puede marcharse. Es un placer conocerla, señora Mason. ¿Está el señor Pratt? No, y es una lástima. Sale demasiado a menudo, generalmente con indeseables, como solía decir el señor Mason. Nos trae un asunto apremiante, señora. ¿Cuándo volverá? Para lo que confía en mí, tanto daría que yo fuera la criada. ¿Ha tenido el señor Pratt alguna visita recientemente? No soy su guardiana, señor Holmes. Pero ya que lo pregunta, no. Y no me sorprende, con lo melancólico que es. ¿Ha hablado últimamente con Pratt, señora Mason? Ni una palabra. Sin duda estará encauzando sus pasos por el mal camino, destrozando su cuerpo y su mente con la bebida y sabe Dios qué otras cosas. ¿Puedo dejarle mi tarjeta de visita? No soy su secretaria, señor Holmes. Jamás se me ocurriría insinuarlo, pero quizá no le importe enviar una nota al 221B de Baker Street cuando él vuelva. En fin, de acuerdo. Le diré que ha estado usted aquí. Se lo agradezco. Thank you.
Mycroft, ¿qué me dices del profesor Dewar? ¿Por qué Caín mató a su hermano? Sí, ya sé que es colega del profesor Abel. Lo que te pregunto es dónde está ahora Dewar. ¿Corre algún peligro? No, señor. Sí, señor. Tres bolsas llenas. ¿Dónde estaba el chico? El hombre que lo hizo no lo quiso. El hombre que lo compró no lo usó. El hombre que lo usó no se enteró. ¿Qué es? El 1 y el 9. Basta de adivinanzas, Mycroft. Habla con claridad. Ya no se hace pescado con patatas como el de antes. Estoy en el oeste americano. Se comen los búfalos. Aquí en Chelsea, las madres... Te pido disculpas, hermano. Estaba frustrado. Ahora tengo las piezas. Profesor Dewar, soy Sherlock Holmes. Mycroft es mi hermano. Advierto el parecido. ¿Qué desea? El doctor Watson y yo tenemos la esperanza de que pueda ayudarnos en una indagación. He oído hablar de usted, señor. Podemos charlar mientras trabajo. Estoy en mitad de algo bastante delicado, así que le ruego que elija con cautela el lugar donde se pone. Mycroft ha resultado herido en una explosión, profesor. No tendrá nada que ver con mi trabajo, ¿verdad? Su club voló por los aires. Según la policía, fue un accidente, pero nosotros creemos que se trató de una bomba y que Mycroft era el objetivo. También pensamos que hay relación con el robo de su fórmula. ¿Se basa su hipótesis en datos fidedignos? Así es. Y si mi hermano hubiera estado tan preocupado por su propia seguridad como por la de usted, esta conversación quizá no tendría lugar. ¿Se puede determinar la causa de una explosión a partir de sus consecuencias? Rara vez, pero con trabajo y el instrumental adecuado, a menudo se puede descubrir la causa a partir del tipo de fuego, la naturaleza de los daños físicos y las consecuencias orgánicas. El doctor Watson descubrió fulminato de mercurio, pero lo hemos agotado con nuestros experimentos. Si la explosión la provocó una bomba, lo más probable es que haya otras pruebas. Un detonador, un temporizador, quemaduras químicas, cosas así. Profesor, ¿puede analizar este resorte? Tengo motivos para pensar que... No diga más, señor Holmes. Ya veo lo que es. Sospecha que tiene importancia relevante en la detonación de su bomba. No quiera influir más sobre mi trabajo. Debo llegar a mis propias conclusiones. Excelente. Una costumbre muy sensata. ¿Cómo puedo ponerme en contacto con usted? Envíe una nota al 221B de Baker Street cuando tenga los resultados. Profesor, ¿en qué consiste su fórmula? Mientras Abel y yo trabajábamos con cierto tipo de explosivos, refinamos uno de potencia extraordinaria. Es más versátil y menos volátil que la nitroglicerina.
Las implicaciones estratégicas eran evidentes. Así que registró los componentes, cumpliendo los requerimientos bizantinos de asuntos exteriores. He hecho modificaciones posteriores sobre el diseño de la bomba y la velocidad de detonación, pero a grandes rasgos, la fórmula sigue estando tal como la escribí. ¿Ha recibido recientemente visitas no deseadas? Aparte de ustedes, ninguna. Estoy acostumbrado a trabajar sin que me interrumpan. ¿Sabe su familia dónde se encuentra usted? Soy soltero, señor Holmes. Mi paradero es asunto exclusivamente mío. ¿Cómo es que ha llegado aquí? Su hermano insistió. Dijo que la nueva fórmula había desaparecido y que querían tenerme a salvo hasta que fuera recuperada. Fue una agradable sorpresa encontrarme con que este lugar estaba decentemente preparado, con equipamiento para la investigación. ¿Podría reproducir la fórmula de memoria? Tal vez, pero con grandes dificultades. La fórmula describe una mezcla de componentes químicos compleja y única. Imagino que la adquisición y manufactura de materiales así sobrepasaría los medios y experiencia de un particular. Veo a dónde quiere llegar. Nadie puede usar mi fórmula para construir una bomba en su sótano. La adquirió a Mycroft, no era la mía. ¿Tiene una copia de la fórmula? Mycroft dijo algo sobre una copia, pero me temo que no pude hacerme con ella en su momento. ¿Dónde está el profesor Abel? En una gira de conferencias por América, predicando a los conversos o echando perlas a los cerdos, depende del punto de vista. Le acompaña su familia. No se ofenda, profesor, pero rara vez me ha llegado un olor tan desagradable. No me ofende. Lo que para unos es perfume, para otros es carroña. Los olores pueden ser muy útiles. Creo que los vecinos piensan que estoy investigando sobre nuevos tipos de fertilizantes. Pese a lo que se suele decir, la ignorancia no es una bendición, pero a veces tiene su utilidad. Adelante, señora Hudson. Es del Yard, Watson. Escuche. Un cadáver sacado del Támesis en la zona de Needle, diferente a lo habitual. Imposible realizar una identificación convencional. Los restos de billetes de transporte correspondientes a la línea de Whitehall sugieren que se trata de un empleado público. Como no tiene usted trabajo en este momento, quizá lo encuentre interesante. Me gustaría contar con su ayuda. Respetuosamente, G. Lestrade. Muy educado por su parte. ¿Quiere su ayuda? No tiraremos esta nota, pero la guardaremos para otro momento. Ahora tengo otros asuntos entre manos. Es hora de que hagamos nuestro movimiento, Watson. Adelante, Holmes. Estoy con usted. Thank you.
El yard parece desierto. ¿Cuál es el motivo? Las personas honradas están en casa y las clases criminales se encargan de que esté de servicio. Siempre estoy de servicio. Hace siglos que no tengo un rato libre. ¿Qué es más molesto, que Lestrade se encuentre aquí o que no? Buena pregunta. Por lo visto, soy el único que se pasa la vida aquí. Pase si quiere. Necesito detalles sobre el cadáver que sacaron del Támesis, Lestrade. Mediana edad, complexión normal tirando a delgado. Un tiro en la cabeza, un agujero enorme. Murió antes de caer al agua. ¿Hubo testigos del crimen? No. Un trabajador del río quizá oyó los disparos. Encontró el cuerpo en el Needle y por ello se ganará media corona. Dice no saber nada sobre cómo llegó a esa zona. ¿Le cree? La gente del río es reservada. Nos dirá cualquier cosa que le pueda traer beneficios y nada que no le sea útil. Pero no creo que cometiera el asesinato. ¿Dónde puedo encontrarlo? El cadáver está en el barge. No es un bonito espectáculo. Su rostro ha desaparecido, ni siquiera sabemos de qué color tenía los ojos. El resto está más o menos bien. No pasó mucho tiempo en el agua. Me refería al hombre que lo halló. Ah, se llama Nitgen. El agente que llegó a la escena del crimen le tomó los datos. Está en el Needle. ¿Se acuerda de P.C. Roach? Llevo años intentando olvidarlo. ¿Todavía a la deriva en un mar de papeleo, Lestrade? Me estoy ahogando, señor Holmes. No hay manera de salir a flote. ¿Hay más información sobre el cadáver hallado en el río? Nada que usted no sepa. Parece un robo seguido de asesinato. Le agradezco que se ocupe del caso. Doctor, ¿ha descubierto algún dato más de interés? Tenía los pulmones en un estado deplorable. El tabaco, creo. El alcohol había empezado a atacarle el hígado y los riñones. Yo calificaría su estado general de deteriorado. Tenemos que dejar de vernos así, doctor McKay. Preferiría que fueran un pub ante una jarra de cerveza y una partida de dardos, pero no me cabe duda de que esto es más de su estilo. Puede que se llevara una sorpresa. El inspector Lestrade me ha pedido que le ayude a identificar el cadáver que sacaron del Támesis. ¿Es el de la losa? Preferiría que Lestrade me hubiera informado de sus intenciones. Ya conoce mi costumbre en estos asuntos. La carta de Lestrade sugiere que hay problemas para la identificación. ¿Es así? Sin duda. Desde su punto de vista, se trata de un caso muy difícil. ¿Qué puede decirme sobre la causa de la muerte de esta víctima? La causa formal fue una hemorragia cerebral masiva. La causa eficiente fueron balas de gran calibre disparadas en sentido horizontal. En ese caso, podemos descartar que se ahogara o se suicidara. He estado haciendo experimentos de balística. ¿Tiene las balas? Solo quedaban unos fragmentos inútiles. Los tiré. Los pedazos más grandes escaparon del cuerpo por la herida de salida. ¿Puedo ver los efectos personales de la víctima? Ya sabe dónde los guardo. Y son solo las ropas. Llegó sin zapatos y traía los bolsillos vacíos. ¿De veras? Qué extraño. Qué interesante.
Le firmaré un recibo por el sombrero, doctor. Quiero llevármelo. Con una bala habría bastado, desde luego. ¿Alguna conclusión, doctor? El asesino era un psicópata cruel. Es probable, pero creo que no se trata solo de eso. Si usted lo dice. A mí me interesa la víctima y a usted el asesino. La verdad, prefiero mi trabajo. ¿Puedo examinar el cuerpo? Conozco sus métodos, señor Holmes. Siempre se basa en la observación. El corolario es que, sin conocimientos, la observación y la deducción no valen nada. En este momento dispongo de pocos conocimientos. Espero solucionar ese problema. Por favor, doctor McCabe, infórmeme si llega a alguna conclusión interesante tras su examen. Así lo haré, señor Holmes, y viceversa, por favor. Puede contar con ello. ¿Algo que destacar, Watson? Lestrade debía estar desesperado. Ni usted puede identificar lo inidentificable. Mi vanidad me hace pensar que me considera el más alto tribunal de apelación en asuntos detectivescos, pero lo más probable es que sea su último recurso. Un diseño muy poco habitual, sino único. ¿Algún comentario, doctor? Confío más en su criterio, Holmes. No recuerdo haber visto nada igual en su monografía sobre tatuajes. Tengo algunas ideas, pero pueden esperar. ¿Qué deduce de las empapadas prendas de la víctima, Watson? No prestaba mucha atención a su indumentaria. Quizá fuera oficinista o se dedicara a los seguros. O a la banca. Excelente, doctor. Pero, ¿qué me dice de la corbata? ¿Qué corbata? Exacto, Watson. ¿Dónde está la corbata? ¿Qué le sugiere el sombrero? Visto el resto de sus ropas, una extravagancia. Quizá un reflejo de su ambición. Interesante especulación, doctor. Pero errónea. El sombrero no pertenece a la víctima. Creo que era del hombre que lo mató. Espero que me aclare en algún momento esa retorcida hipótesis. ¿Observaciones, doctor? Varón blanco, desnutrido, constitución razonable, entre 30 y 40 años. No presenta anormalidades físicas evidentes. Manos bien formadas, no muestran síntomas de trabajo manual reciente. En esa descripción encajarían unos 200.000 hombres de Londres. ¿Qué añadiría usted? Era diestro, no zurdo. Pintor ocasional, creo que al óleo. Tenía problemas de caspa y fumaba mucho. Veo que tiene tinta en el índice y pintura bajo las uñas. La caspa es evidente, pero no advierto manchas de nicotina en los dedos. Yo tampoco. Fíjese en la decoloración cerca de lo que queda de su labio superior. No es una quemadura de pólvora. Infiero que utilizaba boquilla o quizá fumaba en pipa. Thank you.
Agente, soy Sherlock Holmes. Quisiera ver la escena del crimen. Está teniendo lugar la investigación. Ya sabe que Lestrade no tolera intrusos en esos casos. Sabe leer, ¿verdad, Roach? Lestrade ha solicitado mi ayuda. Sobra el sarcasmo, señor Holmes. Solo cumplía órdenes. Cumplir órdenes es el último refugio del inmoral y el inepto. ¿Y eso qué es? A pesar de sus predicciones, quiero examinar el lugar, agente. No me gustan las intromisiones, señor Holmes. Le estaré vigilando. No quiero que me deje en mal lugar. Eso no sería difícil, pero tengo otras cosas que hacer. Señor Holmes, con permiso o sin él, no puede utilizar eso. Déjelo, no se utilizó para recuperar el cuerpo. Estoy seguro de que Lestrade se quedará desconcertado si descubre algo interesante. He examinado atentamente la zona. Aquí no hay nada. Una luz mejor podría demostrar lo contrario. Y el talento del investigador también tiene su importancia. Precisamente por eso estoy en el caso. Soy el mejor. Reconozco un crimen en cuanto lo veo. Muy astuto. Pero dudo que reciba recompensa alguna por su perspicacia. ¿Quién sabe? Pronto será la hora de mi descanso para tomar el té. ¿Qué me puede decir acerca del crimen, agente? No comprendo para qué le necesita Lestrade a usted. Siempre nos está mendigando información. Dado que no ha resuelto usted el caso, sígale la corriente al inspector. Responda a mi pregunta. La víctima murió a causa de un disparo realizado a corta distancia por un agresor desconocido. Probablemente todo tuvo lugar cerca de aquí y hace poco. El cuerpo acabó en el río. Uno de los hombres que trabajan en las lanchas del río lo pescó. Eso es todo. ¿Dónde puedo encontrar al hombre que sacó el cadáver del agua? El tipo se llama Needham, Jesse Needham. Vive cerca de Aldgate High Street en Hartmoon Passage número 6. Si piensa ir a hacerle una visita, le sugiero que lleve un arma de fuego. El inspector siempre va con su pistola al este de Bishopsgate. Hábleme sobre el cadáver que sacó del río, por favor. Ya le dije al viejo Bill lo que sabía. Iba yo remando cerca de las escaleras de Whitehall cuando oí los disparos. Un poco más tarde me encontré con el fiambre reciente flotando boca abajo. Sumé dos y dos. Lo arrastré hasta el Needle y esperé a que pasara un pony. Las escaleras están muy al oeste del Needle y la marea hacía que hubiera una corriente fuerte hacia el mar. Tuvo suerte de atrapar el cuerpo. Si ha visto el cadáver, tiene usted una idea muy extraña de lo que es la suerte. La policía se mostró satisfecha. ¿Por qué se quedó con los zapatos del cadáver? Obviamente son demasiado pequeños para usted. Las cosas que llegan del río son como regalos, y los pobres no podemos permitirnos prendas a la medida.
El dueño ya no los necesitaba. Se me ocurrió aligerarlo de su carga. Qué amable por su parte. ¿Ese era quizá lo último que expropió al cadáver? ¿Ha servido en el ejército, Nigel? No le diría que no a los chelines de la reina, pero nunca me ha gustado trabajar en tierra firme. ¿En la armada, pues? ¿Fue usted marinero? Jamás. Son un montón de inútiles de uniforme. No sabrían navegar ni en una bañera. Les he visto tener problemas en Deptford Reach, solo por ir a favor de la corriente. ¿Ha notado que Listen reduce la vida a su mínima expresión, doctor? Si quiere decir que todo parece simple lucha por la supervivencia, sí, Holmes. Me temo que Hobbes tenía razón. La existencia de esta gente es solitaria, dura, brutal y breve. Olvídese de la fábula que contó a la policía. Creo que usted presenció el crimen en el dique. No vi nada. Tonterías. Estaba muy cerca. No tiene experiencia en armas pequeñas, pero identificó los disparos de pistola. Whitehall está demasiado lejos como para oírlos con claridad. Incluso sobre el agua. Y desde allí no habría alcanzado un cadáver arrastrado por la marea. Eso no son más que palabras. Las palabras solas no valen nada. Depende del tema y de quién las pronuncie. La policía consideraría que mi argumentación es oro puro. Más bien, hojalata. Conozco a P.C. Rhodes y al inspector Lestrade. No le falta razón. Es extraño. El cadáver que encontró no llevaba encima efectos personales. Quizá alguno haya llegado hasta aquí. Eso no lo sabrá nunca. No tiene derecho a curiosear por aquí. El hogar de un hombre es su castillo. Si lo prefiere, puedo volver con una orden de registro y un buen grupo de policías. No será necesario. No soy culpable de nada. Yo no maté al tipo. Solo impedí que el mar se lo llevara. ¿Y no se quedó con algún recuerdo de su buena obra, señor Nirgen? Adelante. Ve a ver si encuentra algo. Seguro que nada que valga más de 6 peniques... ¿O estoy emparentado con la reina? ¿A criticar la calidad de mis posesiones? Los pobres no tenemos derecho. Me intrigan los objetos que ha rescatado del río. Auténticos objets trouvés. Está empapada, Holmes. No habrá manera de utilizarla. Y le mojará los bolsillos. Podré vivir sin ella. Esa corbata pertenece a la víctima. ¿Qué más objetos personales le robó? ¿Tal vez la cartera? ¿Y qué le importa al muerto una prenda inútil o cualquier objeto de este mundo? Lo ha abandonado. A un cadáver no se le puede robar. No necesita el dinero. No lo puede gastar, así que no lo echará de menos. ¿Es que en su vida anterior fue abogado o filósofo? Puede que aprendiera esa letanía de Gaffer Hexham.
A mí no me venga con esas. Enséñeme lo que robó o irá a la cárcel. Registre esto, vuélvalo al revés, haga lo que quiera. No encontrará nada. ¿Cuándo perdió a su familia, Nigel? El cólera mató a mi mujer y a mi hija. Llevo 20 años solo. Lo siento. La soledad es dura. Esperaba encontrar un escondrijo por alguna parte, pero no lo dejé. ¿Un lugar para ocultar objetos menudos como los que se podrían robar a un cadáver? En el clavo. ¿Esta habitación es tan vulnerable e insegura? Quizá tenga miedo de dejar aquí cualquier cosa de valor, aunque sea escondida. Es usted un ladrón, Nigel. La justicia británica considera grave robar a los muertos. Déjeme en paz. Estas cosas las encontré. Si me obliga, le desnudaré para registrarlo. Calma, calma. No tenía casi nada. Un reloj con cadena, media corona y tres periques. Más vale que sea cierto si no quiere verse en una celda de Pentonville. Lo que robó me importa menos que lo que sabe. No quiero hacerle daño, pero tengo que ser consciente de todo lo que sabe sobre este crimen. ¿Cómo sé que jugará limpio conmigo? Le doy mi palabra. Alguna señal de buena voluntad sería más convincente. Quédese con las cosas que ha encontrado, Nigel. No puedo aprobar sus actos, pero tampoco los condeno. Muy amable, supongo. Gracias. Quiero que vuelva con nosotros al embankment. ¿Lo hará? Ya le he dado todo lo que tenía. No lo creo. Quiero enterarme exactamente de todo lo que presenció en el Needle in situ. Puede que la poli sea mejor al fin y al cabo. Es posible, pero lo dudo. Le prometo que jugaré limpio. Si no hay otra solución, iré. Usted es un caballero hasta que se demuestre lo contrario. Podemos ir en mi lancha. Ha presenciado un asesinato, señor Nigel. Cuéntemelo todo. Sin mentiras, por favor. Es una costumbre. Y tengo mis motivos. Reconozco que estoy asustado, señor Holmes. Esa gente era dura. Mantendré en secreto lo que me diga, Nigel. Pero que sea la verdad. Confiaré en su palabra. Acabo de amarrar en el Lidl para descansar.
Llevo horas remando sin conseguir nada. Estoy a punto de subir por las escaleras cuando una voz dice... Me llevaré lo que tenga. Pienso... Aquí pasa algo feo. Quizá un robo. Pero entonces otra voz dice... Puede que lleve una libra en la cartera. Miraré a ver. Bueno, pienso, entonces no pasa nada. Y estoy a punto de dejarme ver cuando la segunda voz dice... Vincent, ¿qué hace? Y se oye una explosión. Y luego me zumba la cabeza. El cuerpo cae al río. Estoy temblando, pero echo un vistazo por encima del muro. Hay un tercer hombre al lado del que tiene la pistola. Me escondo otra vez. Luis Watsini. Se oyen unas palabras fuertes, un chasquido, un chapoteo. Luego pisadas que se alejan. Eso es todo, señor Holmes. ¿De veras? Fui a coger el cuerpo antes de que se lo llevara la corriente. ¿Suele amarrar en el dique, señor Nielsen? Aún no tengo costumbre. Y en tierra no hay nada de valor para mí. Me gusta el Needle. Es un lugar interesante. ¿Da que pensar? Hábleme de la discusión que siguió a los disparos. ¿Qué fue exactamente lo que oyó? Una voz extraña dice algo raro. Luego se oye un ruido como de palmadas, algo rechinante, algo como arañazos, pero rápidos, y un chapoteo en el rincón contrario a la proa de mi lancha. Después, pisadas que se alejaban. ¿Qué recuerda acerca de los hombres que vio? A la víctima no llegué a verle la cara, y cuando le recogí, ya no tenía rostro. El asesino llevaba chaqueta oscura, con el cuello alzado y sombrero. Tenía ojos crueles. El tercer tipo se acercó por un lugar iluminado. Le vi algo mejor. Sombrero amplio y capa, barba rubia y una especie de marca en la mejilla derecha. Gracias, señor. ¿Puedo marcharme ya? Estoy perdiendo tiempo de trabajo. Solo un momento más. Es usted un testigo excelente, muy observador. Me gano la vida con los ojos. ¿Sería capaz de encontrar el objeto que provocó el chapuzón contra el agua, señor Mitchell? El agua y yo no nos llevamos muy bien. No sé nadar. No la bebo. Rara vez me baño. Me he dado cuenta, sí. Pero no hace falta que se moje. Basta con que me dé indicaciones. Dígame, ¿dónde oyó el chapuzón? ¿En cuánto valora esa información? En una guinea. Delo por hecho. Usted pone los medios, yo la buena voluntad. Sea concreto, señor Nielsen. Estamos buscando una prueba crucial. Está en el rincón, cerca del muro. Podría jurarlo. Buen trabajo, Nielsen.
tiene una vista incomparable. Ese chisme está mojado, señor Holmes, pero me juego lo que sea que sigue siendo peligroso. Gracias por su ayuda, señor Nitken. Espero que no tengamos que molestarle más. Forbes, quisiera echar otro vistazo al interior. Como desee, señor Holmes. Ya sabe el camino. Con o sin su hermano recibirá una factura por los daños causados a esa puerta. Es propiedad del club. Espero que esté satisfecho. Sería el último en enterarse, Forbes.
un botón fabricado en serie aporta menos información que su predecesor a la medida. Pero puede que para Stitch Ramsey signifique algo. Se acabará cansando de usted y ni siquiera sabe de dónde procede ese botón. Esto podría ser instructivo, muy prometedor. El microscopio será mejor que mi vista. El oro es viejo, fino, sucio. Será mejor que abra la ventana, Watson. Si va a utilizar ácido en el metal, tenga cuidado. Recuerde lo que sucedió la última vez. Es muy embarazoso oír gritar de esa manera a una mujer de edad avanzada. El agua regia ha eliminado perfectamente el oro. Ahora la inscripción resulta visible. Dice así: para conmemorar tu mayoría de edad, 23-6-76. Si nuestra víctima fue alumno de Cambridge, debió ingresar en el 74. ¿Qué le parece si volvemos a la caza, Watson? Como usted diga, Holmes, volvamos.
Norwich and Norwich. Fleming ha sido portero en Maudlin desde que el rey Carlos perdió la cabeza. Es un personaje maravilloso. Lo recuerda todo y no le importa contarlo si hay de por medio una cerveza o dos. ¿Maudlin fue su universidad? No, pero de allí procedía mi profesor de química. Una vez estuve de visita en sus habitaciones. Nunca me ha dicho gran cosa sobre sus tiempos en la universidad. ¿Dónde estudió? Necesito descansar, Watson. ¿Le importa despertarme cuando llegue? ¿Va a dormir? Es increíble. ¿Qué hay del resto de nuestras indagaciones? ¿Tiene alguna idea? ¿Cree que Mycroft corre algún peligro todavía? ¿Y nosotros? En fin, supongo que en un tren no puede pasar gran cosa.